Benvinguts a una nova edició de Xoc Esportiu. Al nostre programa d'avui, a la secció d'entrevistes, parlarem de frontenis i, a més, tindrem a un superheroi, a tot un Iron Man torrentí. Per a finalitzar, parlarem de l'actualitat esportiva del València i, com no, la del nostre torrent. Així que, amb tot això, no se ho podeu perdre. Arranca! Xoc Esportiu. Comencem la nostra secció d'entrevistes i ho fem per a parlar de frontenis. I què millor manera de fer-ho que amb el president del club de frontenis de Torrent, amb Martín Aguado Gil. Martín, com estem? Muy bien, buenas tardes. ¿Estás content d'estar així? Sí, mucho. Mira, volia que em digueres com va sorgir la idea de fundar el club, quan es va fundar, qui el va fundar. Pues se va fundar en 1971, antes de que yo naciera. Y yo me hice cargo del club en el 2005-2006 y desde entonces pues me he hecho cargo yo de llevar los equipos, de la escuela, llevar a sacar alumnos y eso es todo. ¿Estás contento? Sí, mucho, me gusta, es muy entretenido el sacar gente de la escuela, ver cómo evolucionan, ver cómo prosperan y luego pues tus alumnos son los que son tus compañeros en el club. ¿Y que te guanyen alguna vegada o no? Ahora ya me ganan casi siempre. El alumne diuen que sempre supera al mestre. La mayoría ya m'ha superado. Tu tens un bagatge, no? Una història en això del frontenis. ¿Ens podries contar un poquet quan naix la teva afició pel frontenis? Pues yo empecé con 10 años. En mi chalet había un frontón y con mi padre, mis tíos, me dejaban que pegara pelotazos en la pared. Y me gustó y apunté a la escuela de aquí de Torrent. Y desde entonces, y ya no he salido de ahí. ¿Alguna vegada habías soñado en ser presidente del club? No, yo soy jugador y me gusta pues promover y sacar chiquillos y dar clases. Nunca había pensado ser presidente. Se dio las circunstancias, había que alguien coger el cargo y lo cogí yo. És un orgull per a tu, no? El veure com xiquets des de ben menuts van evolucionant, no? I alguns d'ells van guanyant campionat i van guanyant trofeus. Com te sents? Muy bien, muy, muy orgulloso. Y sí, la verdad es que tengo varios alumnos que han logrado cosas muy grandes, que eso no lo había comentado. Ahora hablaré después de esas cosetes que heu aconseguit. Cuéntanos un poquet cómo se estructura el club, es decir, ¿quiénes son las categorías que té? Pues tenemos 4 equipos. El primer equipo es el que está en la máxima categoría, está en primera. A falta de, bueno, categorías está el territorial, que es autonómico, después división de honor, que es provincial, y ya primera, segunda, tercera, y ya está. Y tengo en todas las categorías, primera, segunda, y 2 en tercera. Los de tercera son para los chavales jóvenes que están empezando, que necesitan tener un equipo donde poder ellos empezar a competir, desplazarse, saber lo que es la competición, y básicamente es eso. El primer equipo llevamos 4 o 5 temporadas a puntito de subir a División de Honor. Estamos ahí, nos falta un pequeño empujón. Y nada. ¿Y va per edats? És a dir, n'hi ha categories, entenc, com alevins, infantils, que deu desconec, però suposo que sí. I, per exemple, pots pujar de categoria si no tens l'edat? No, això no se pot fer. Sí. Sí que se pot fer. Cualquier chiquillo, depende del nivel que tenga. Los chiquillos tienen alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Un alevín, si es muy muy bueno, puede perfectamente jugar en infantiles, incluso infantiles jugar en la categoría absoluta. Sí, podrían. Sí. Alumnos míos de cadetes ya están jugando con el absoluto también. Wow. En tercera, pero... Cadets, Martín, rectifican si me equivoco, pero cadets son 12 años, más o menos. Cadets son 14-15. 14-15, bueno, ya son machorets, cadets ya son machorets. Pero incluso algún infantil ha llegado a jugar. Infantil sí que son 12-13. 12-13. No? Molt bé, molt bé, molt bé. Fa uns anys que el frontenis femení, en este cas, va pegar un auge i ara està prou consolidat, no? I jo crec i entenc que el teu equip, n'hi ha un equip femení on, bueno, han passat coses molt boniques. Sí, este año... Ens pots contar? Pues este año, la verdad, es que han jugado muy bien. Se han quedado primera y tercera de la Liga del CAF, que es autonómica. De la categoría segunda, así que el año que viene ya jugaré en primera y campeona y subcampeona de copa. Se enfrentaron los dos equipos, wow. El Torrente A y el C,
se enfrentaron en la final y ganó el C. O sea, arribaron dos equipos del Club Frontanis Torrent a la final. Sí, en chicas no va por el equipo, es por parejas. El equipo de Torrent presenta dos parejas. Dos parejas. O sea, el Torrente A y el Torrente B y el Torrente C. En este caso llegaron el A y el C. ¿Y qué guaña? El C. El C. La más jovencita. ¿Y por qué? ¿Y esa estructura de A, B o C es per edad, es per cualidad? ¿Per qué no, es? Se pone, como todas compiten en la misma categoría, sí, simplemente es poner parejas. Muy bien, muy bien. ¿Quién es la edad mínima para comenzar a jugar al frontanis? 6 años. Seis años. Incluso tengo alumnos de 5 años. 5 cuesta un poquito más, porque aún juegan mucho, pero con 6 años ya pueden empezar en la escuela. Ya hay... ¿En 6 años tienen la fuerza suficiente para mantener la raqueta y poder enviar la bola al... Sí. A la pared, ¿verdad? Sí. Vale. Ya pueden. No juegan, no es golpeo de la pelota a llegar atrás, claro, pero ya empiezan a pegarle la bola, ya la persiguen, ya van a por ella, vale, ya la golpean y devuelven bolas. Van haciendo juegos. Vale, a Farabits. A esa edad es hacer juegos. Vale. Tengo un dubte recurrente, y es que si un jugador de tenis o un jugador de pádel en aquest cas pot acoplarse a jugar al frontanis. Sí, perfectamente. Además aún este año, el año pasado vino un chico que jugaba pádel con 16 años y ha jugado al tenis y al pádel, y el año pasado pasó a jugar a frontenis y se le da súper bien, ya ha subido a la primera categoría, está jugando ya en la categoría absoluta y en el primer nivel. Y venía de pádel. De pádel, ya tiene toque, ya tiene golpes. Muy bien. I a l'inrevés, un jugador de frontenis pot acoplar-se fàcilment a jugar a tenis o a pádel? A pádel, sí, tenis cuesta más. Los golpeos son diferentes, la forma de golpear a la bola es diferente, pero el jugador que se le da bien los juegos de raqueta, se le da... És apte per a jugar-los tots, no? Puede jugar. On jugueu i quan jugueu? O entreneu, per exemple, en este cas, entreneu entre setmana, quins dies entreneu, on entreneu? Gracias al ayuntamiento tenemos todos los días entrenamientos de los distintos equipos, desde el lunes al viernes, desde las 6:30 hasta las 10:30. ¿Tots els dies? Todos los días hay alguien que está jugando de distintas categorías. Claro. Martes y jueves suelen entrenar primera y segunda, que son los que más nivel tienen. Lunes y miércoles, tercera, y los viernes las chicas, aunque también entrenan de 5:30, 6:30, martes y jueves. Muy bien, aleshores entenc, Martín, que un jugador o una jugadora de frontenis entrena 2 vegades a la setmana. 2 veces. Vale. Però vosaltres esteu tota la setmana allí. Sí. Molt bé. I quan jugueu? O sigui, jugueu la competició assíduament, totes les setmanes, de cada mes? Estamos dentro de la competición regulada por la federación, y nada, es una competición de liga. Todos los sábados, en nuestro caso en casa jugamos sábado, cuando nos toca ir fuera suele ser o sábado por la tarde o domingo por la mañana. Y cada categoría tiene su día. O sea, molt bé, todos molt los bé. Fines de semana. Tots els caps de setmana. Després, si hi ha algun campionat extra, com una copa o algo, també pot... Después está la copa. La copa la jugamos entre semana y en el último mes de la temporada, que es ahora en mayo. Entonces, ahora esteu preparant la copa. Ahora estamos jugando la copa. Esteu jugant-la ja. I com va la cosa? Pues estamos en quartos. En quarts de final. Bueno, ho teniu ahí propet. I quina és l'expectativa, Martín? Llegar a la final. Però veus que n'hi ha opcions? És difícil. Però bueno, estamos ahí. Esteu contents en les infraestructures que teniu, en les instal·lacions, o tires en falta otra vez a faltar algo? Las instalaciones están muy bien. Tenemos 4 frontones. A la falta de que 2 los regularicen y los hagan reglamentarios. ¿Qué pasa? ¿Que no están...? Que les falta la pared de detrás para poder, que se llama rebote, para poder, que sean las medidas, para poder utilizarlo en la pared. Yo de 3 parets, solo té 2 parets, vos dir. Exacto, solo tiene 2 y una verja. Y una verja. Entonces, pero está muy bien. Luego también hicieron una inversión de arreglar el frontón, bueno, los 2 frontones, pero no acabo de salir bien y aún estamos ahí peleando con los de la fundación a ver si podemos arreglarlo, buscar patrocinios o algo para que nos ayuden, porque hicieron una verja nueva y no la han llegado a dejar bien. No va a cuallar. No.
Vale. Has parlat de patrocinis. És important, no? Tindre patrocinadors, un club com este, perquè, clar, al ser... Ara, la meva següent pregunta era ixa, eh? Com pots dur endavant, o costa molt dur endavant un equip, un club, en este cas de frontenis, que és un esport minoritari, ¿qué feo? ¿Trenqueu els cuernos para que eso vaya adelante? Pues sí, básicamente no tenemos ayuda de sponsors ni nada. Las subvenciones que salen del ayuntamiento, uh-huh, que nos ayudan, lo que nos cede el ayuntamiento de pistas para poder entrenar, uh-huh, con las cuotas de los socios es con lo que podemos pagar el material, las bolas, que son carísimas, uh-huh, y se gastan mucho, y no tenemos. La verdad es que sí que siempre vamos buscando, hay que hacer loterías, hay que hacer pues, algún sorteo de algo, sí, para poder pagar todo. Aleshores, el sustent del club és la subvenció de l'Ajuntament més les quotes dels socis. Sí. I tot això dona per a pagar pilotes material. Jo crec que des d'ací podíem fer una crida, no? Estaria una crida, ja ho saben, els negocis de Torrent, sempre ho diguem, és imprescindible que algú tira una maneta, ¿vale? Perquè al cap i a la fi la gent va a comprar els negocis de Torrent, els negocis de Torrent tenen que ajudar els clubs després vos fan propaganda i tot això és el ciclo, no? Sí, de la vida que diuen. Seria important, no, Martín? Sí. Per exemple, ara ve la meva pregunta, no? Perquè ens estaran veient i estaran dient, oh, hi ha un club de frontenis, o ho desconeixia, o mira, pues, m'ha cridat l'atenció. Tinc una filla de 10 anys i està interessada, què puc fer? ¿On puc anar? ¿Con qui tinc que parlar? Pues hablar conmigo. Uh-huh. O a la Fundación Deportiva Municipal, que es la que gestiona todo lo de las EMIs de deporte de iniciación. Yo formo parte del club, pero también trabajo para la empresa que pone a los monitores, uh-huh, en las EMIs, por lo cual también doy las clases de la EMI, de frontenis. Aleshores, per a concretar-ho, jo tinc a la meva filla que vol apuntar-se, l'agafa i li dic, ale, anem, on tinc que anar, just? A la Fundació Deportiva. A la Fundació Esportiva Municipal. Sí. I parle o en Paco... I ahí, Paco, que és el gerente, sí, amb Dolors... Dolors... A los que estan treballant allí. Vale. I si seguida, no, et busquem a tu. Exacto, i si no, que és més major i no pot entrar dentro de... Uh-huh. Pongamos que tenga 16 anys i quiere empezar a jugar, eso ya tiene que ser por el club, se pongan en contacto conmigo, que en cuanto me busquen enseguida sale mi nombre. Te encuentran. Sí, muchos años trabajando. A més, volia preguntar-te si teniu xarxes socials. Teniu xarxes socials? No. De moment no. De moment no. Aleshores, ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. No, tampoc tenim pàgina web. Tenemos Facebook, pero no hay nadie encargado. Y es difícil. Mucha faena coordinar todo ya con todos los equipos que ya llevo. Claro. Ja no puc més. Això és el que estàvem parlant, un patrocini, i tenen senyors uns dinerets per a que algú li du a les xarxes socials i creix que això estaria molt bé. Sí, tu creus, Martín, que l'arribada de, per exemple, esports nous, com el pàdel, que és relativament nou, i tanta oferta que n'hi ha ara d'esports, li han fet mal al frontenis? Sí, la verdad es que sí. Yo me acuerdo de cuando yo era pequeño, que no había pádel, no había, el tenis no tenía el auge que tiene ahora. Uh-huh. Habían alumnos de frontenis, habían muchísimos, 40 en cada hora. Uh-huh. Y a raíz del tenis, coger el boom que ha cogido, el pádel, la diversidad de deportes que ahora hay aquí en Torrent, uh-huh, pues todo eso merma al frontenis. Pero bueno, yo no me puedo quejar, la verdad es que tengo una buena escuela, tengo bastantes chiquillos. I esperando pues, que cada vez haya más. Que creixca, clar que sí. Quants alumnes teniu d'alto baix? Unos 32, uh-huh, si no recuerdo mal, 32. Bueno, 32 és una xifra bona, eh? Sí, està bien. La verdad es que... És una xifra prou bona. Este año, por primera vez, la Fundación ha ofertado todos los días. Antes solo había dos turnos, que era lunes y miércoles, y en dos horarios, uh-huh, ahora ya es lunes y miércoles y martes y jueves. Entonces, prácticamente todos los días, dependiendo de la edad que tenga el chiquillo, uh-huh, tiene la posibilidad de poder practicar. Es que estoy pensando yo, así haciendo cálculo de memoria, el fútbol, ¿no? Anem al fútbol, que es el majoritari. Un equipo de fútbol 7, el componen 15 jugadores, n'hi ha un A y un B, por ejemplo, son 30 jugadores, vosotros en teniu 32. Uh-huh. Es con si tinguereu. Todo, ¿no? El equipo. Claro.
Está molt bé. Martín, parlàvem adés de xarxes socials, no teniu xarxes socials, no teniu pàgina web, però sí que és de veres que a la pàgina web de la Fundació Esportiva Municipal poden clicar en els esports, apareix el teu nom, apareix, si no m'equivoco, el teu número de telèfon i les dades, no? Ja sabeu, si no sabeu on teniu que anar a la Fundació Esportiva, ai, és que no conec a Paco, és que... No passa res, si ho teniu fàcil. Fundació Esportiva Municipal en Google, vos va a la pàgina web i ahí busqueu Frontanis i vos apareix el número de telèfon de Martín, li envieu un WhatsApp. Martín, on tinc que anar? On vols que vaig per a que apunte la meva filla o al meu fill? Això és bo, no? Perfecto. Això és perfecte. Bé, val, Martí, ara vull que em vengues el teu producte, no? Per exemple, la meva filla té 4 esports per elegir. Té el futbol, té el frontenis, té el ball llatí i la gimnàsia rítmica. Per què frontenis? Pues porque es un deporte muy fácil de empezar a practicarlo, muy fácil, muy asequible a la hora de aprender, de jugar, de empezar a divertirte, ya que la bola siempre rebota en la pared y vuelve, es fácil de empezar. Luego, hacerlo bien ya es más complicado, pero para empezar y muy entretenido, para empezar es muy fácil, un deporte fácil y asequible de hacer. A més, Martín, els valors que transmet, no? Perquè el jugar en equip, és una parella, no depens de tu mateixa, ahí sempre está. Tens que... Sí, y pues eso, todos los valores que transmite, no como en otros deportes, es muy, muy amigable todo. Molt sa, no? Podríem dir, molt sa. Sí, es un grupo sano. Está muy bien. ¿Y algún de tus alumnos ha arribat més enllà o ha fet algo reseñable que puedes contarnos? Pues sí, algún alumno. Tengo varios que ya están jugando en autonómica, en otros clubs, y sobre todo uno que está en autonómica, se ha quedado campeón de España este año. ¿Cómo le digo? Jorge Castro. Jorge Castro. Estoy muy orgulloso de él. ¿Torrentí? Torrentí, de aquí, y campeón de España. Ha ido un mundial, está dentro de la selección española, va bueno, a ir al próximo mundial, campeón de España de pala, de todas las modalidades que hay. La verdad es que ahora mismo es uno de los mejores jugadores. Mare de Déu. ¿Y com te sents? Muy orgulloso de él, la verdad. Imagineu-se. Molt bé, Martí, estem acabant ja. Vull que m'expliques la faceta que teniu del femení. Conta'm un poquet, com ha arribat el femení a agafar tanta força en el club. Pues desde el principio, desde los campus de verano, que hay niñas que empiezan y enseguida les gusta y enseguida las voy captando para que meterlas en el club o en la fundación, en la EMIT, para que empiecen a practicarlo. De ahí ha evolucionado a ya empezar a hacer equipos, han empezado a competir y la verdad es que estoy muy orgulloso de ellas porque este año han quedado campeona y tercera, campeona de copa, subcampeona de copa. La verdad es que el deporte femenino está ahora en pleno auge. Está saliendo muchas chicas que les gusta y que lo hacen muy bien. Pues ya lo sabeu, chiques de Torrent. Teniu així a Martín, que vos va a ensenyar a jugar a la perfecció, al frontenis. Lo que se pueda. Què li desitges o què esperes de la nova temporada que va a vindre? A veure, últimamente tenemos buenos resultados, nos falta el último empujón para subir a la siguiente categoría, que es División de Honor. Llevamos 3-4 años que nos hemos quedado a un puntito de quedarse terceros. Hemos quedado terceros, quedando a un punto del segundo y del primero. Nos falta un último empujón. Yo espero en la próxima temporada consolidarnos ya y por fin subir a División de Honor, que es nuestro objetivo. Pues siga així, la próxima temporada i si és pentonet vos faig a pujar. Ha sigut un plaer, Martín, tindre't així. Espero que hagis estat a gust. Sí, mucho. Molt bé, doncs ja ho saben, Frontenis, Club de Frontenis Torrent, està a la vostra disposició. No se n'aneu perquè continuem parlant de superherois. Ara veureu per què. Bé, doncs ja estem ací per a parlar de superherois. I direu, com que de superherois? Doncs molt fàcil, és que el nostre següent convidat és un Iron Man. És el Tony Stark de Torrent, perquè és que ha fet un Iron Man a Utah i un altre a Hawaii. Ahí es nada. Com estàs, Jorge López? Bien, buenas tardes.
Bien, 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 ahora bien, ya más recuperado. Ya más descansadito. Sí, ya más. Ahora otra vez entrenando, empezando a entrenar otra vez. Això està bé. Jo, qualsevol persona que córrega, ja té els meus respectes, però que córrega 42 quilòmetres en algo, en 20, després faig a bicicleta 180 quilòmetres i després anar de quasi 4 quilòmetres, per a mi sols tinc que alabar-te. Anem a veure, conta'ns un poquet a la gent que no coneix què és això de l'Ironman, ja estem parlant de superherois, un poquet en sentit figurat, però és que per a mi eres un superheroi, conta'ns què és això de l'Ironman. Pues mira, l'Ironman és el triatlón de distància més larga, ¿vale? Que són 3,8 quilòmetres nadando, que sempre sale un poquito más, pero bueno, 180 de bicicleta y 42,2 corriendo, o sea, la maratón corriendo, todo seguido, claro. Descansas pues para quitarte el neopreno cuando sales de nadar, te pones las zapatillas y el casco y la bici. Y cuando te bajas de la bici, te pones las zapatillas de correr y a correr. Imagineu-vos que tots tindreu aquell amic, no?, que s'està preparant per al marató i esteu veient-lo sofrir preparant-se per al marató, però és que este home se prepara per al marató i com diu, acaba el marató, es fica el neopreno, té que nadar, després la bici, quin és l'ordre? Nadar, sí? Bici i correr. Nadar, bici i correr. Clar, tu deixes la... Tu nades quasi 4 quilòmetres, que quan t'arribes ja dius, ja en tinc prou, te'n vas a la bicicleta, 180 quilòmetres. Sí. De normal, estem parlant, una etapa de la Volta a Espanya, per exemple, sol tindre 220, 240... Sí, depèn, entre 170, 220, més o menys. Exacte, sí, o sigui, sí, és una etapa ciclista. Una etapa, sí. Una etapa, sí, una además, etapa ciclista. Sí, este último Ironman fue muy dura, o sea, que sí. Una etapa de... Quasi del Tour. En Porsche i demés, o com? Sí, sí, tuvo 2.500 de desnivel, 2.500 metros de desnivel positivo. Mamma mia. Y condiciones extremas, sí, sí, sí. Muy duro, la verdad es que sí. I ja per a colofó final, el senyor se fa 42 quilòmetres en 200 metres. Com t'he dit, enhorabona. Enhorabona, perquè a més tinc entès que vas quedar el 23 de la teua categoria. Sí, este era el campeonato del mundo, sí. Sí, ni més ni menys que a Utah, eh? Si no m'equivoqué era Sant George. Sant George. Sant George en Utah. Per a que vostès mantenguen, si se'n van a Califòrnia, molt propet està Las Vegas i ja quasi següent està el Cañón del Colorado, no? Que és per on va fer ell la prova en Utah. Com te sents després d'haver acabat això? Pues la verdad es que ahora mejor. Este es mi séptimo Ironman y claro, el primero acaba destrozado el cuerpo, pues se habitúa. Pero nada, en dos semanas ya está el cuerpo, ya está. Sí que es verdad que viene del viaje un poco fastidiada del estómago y luego la carrera también estuve bastante fastidiada del estómago por un virus que cogimos por la natación y demás. Pero bien, bien, ya está. Ya estoy empezando a entrenar y a por el siguiente objetivo. Jorge, natural de Alaquàs. Correcte. Però torrentí d'adopció. Eso es, sí, sí, sí. Y además muy orgulloso. Molt orgulloso. Sí, 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 sí. Llevo 22 años de policía aquí, soy oficial de policía y nada, pues casi casi que comparto ciudad. Jo ja sé, Jorge, que és de mala educació, no?, això de preguntar l'edat. Però jo crec que en este cas és un halago, no?, que te diguen quina edat tens, perquè aquí... Pots dir-la? 45 años. 45 anys. Voy a cumplir 45 años en julio, este julio, vamos. Bueno, pues si ell en 45 anys fa tot el que fa i jo en l'edat que tinc me costa anar per la Coca-Cola a la nevera, no, tampoc és això, però collins, 45 anys i fer el que fas és d'un mèrit tremendo. Com ho fas? Quina preparació? Conta'ns un poquet per a que sapiguem quin ritual o quina preparació has de tindre abans i, ojo, després, perquè hi ha que recuperar-se també. A ver, l'Ironman, no sé, tienes... Hay una preparación previa al Ironman. Yo empecé ahora 10 años, yo vengo del atletismo desde los 9 años. Empecé a hacer triatlón hace 10 años, pero claro, empiezas con triatlones más cortitos, luego haces una media distancia y luego ya te preparas el Ironman. Entonces, claro, una vez que ya haces larga distancia, si te va bien, como es mi caso, que me gusta, lo que me va bastante bien y demás, pues nada, a entrenar. Entonces, sueles dedicar entre 18 y 22, 23 horas a la semana de entrenamiento. Entonces son tres sesiones a la semana a pie, tres sesiones de nadar, tres sesiones de bici y dos de gimnasio. Más o menos. 18-20 hores semanals, més les teues hores de treball. De trabajo, amb la família. Amb la família, clar. No sé si tens xiquets o desconec. Sí, dos. Tens dos nanos. Dos, sí. Com te dona la vida? Estrés. Siempre estresado. Buscando horas...
Y a ver, gracias a mi mujer, que se compenetra conmigo al 100%, si no, sería imposible. Pero no por nada, sino porque si no la otra persona no te sigue, sería imposible. Es imposible. No, gracias a ella. O sea, al 100%, todos los méritos o los pequeños méritos que haya podido conseguir es gracias a ella. Te entenc perfectament. 100%. Te entenc perfectament, perquè... Sí. Perquè quan hi ha molta acumulació de feina, d'oci, de hobbies, al final, si no tens una persona que et complete i que te comprenga, és impossible. Impossible. És impossible. Molt bé, bueno, ho ha dit, és policia local d'ací de Torrent, és oficial de policia, sí, sí. Des del 2001, ojo, ja són més de 20 anys, no? Sí, d'oficial de policia ací de Torrent, aneu a espai. Anem a Spiber, perquè si algú vol eixir corrents, jo crec que no li va donar temps, eh? T'has tingut alguna anècdota? T'ha passat alguna vegada això de que se t'ha escapat algú i tu, tranquils, que vos agarre? Sí, sí, más de una vez me ha pasado, más de una vez. Sí, se han asustado cuando se han dado la vuelta pensando que no venían, pero sí, sí, sí. Imagina que ells ahí, pero este tío no se cansa, ¿o qué? Hombre, no, la verdad es que me ganarán al sprint, pero sí. Y eso que, bueno, es difícil correr con las botas, el cinturón, que pesa 4 kilos, más o... pero bueno, bien, nos defendemos, nos vamos defendiendo, de sí, momento nos vamos defendiendo. Molt bé, Val, has tornat fa escassament unes setmanes de Utah, conta'ns com va ser ixe viatge, ixa preparació, no ja me refereix física, sinó mental, sinó en qui anares, anaves soles, com va ser el viatge, perquè entenc que faríeu algun tipus de trasbordo, no sé, conta'ns com va ser un poquet. Pues mira, tuve que ir solo porque a Hawaii sí que me acompañó mi mujer cuando fuimos, pero esta vez no pudo por trabajo y demás, y me fui con un chico de Sevilla, que también lo iba a hacer que iba solo, y con una chica de Málaga. Y nada, nos fuimos 7-8 días antes, porque cuenta que son casi 15 horas de viaje, de vuelo, luego 7 horas de coche. Luego allí son las condiciones son bastante diferentes aquí, no hay humedad. Allí hay 15% de humedad, aquí solemos tener 70, 80. Sí, sí. Las temperaturas son muy extremas también, es el desierto. Luego la altura son 1000 metros, que parece que no, pero y la sequedad nos afecta muchísimo, los labios, la nariz. ¿Tingueres temps per adaptar-te a tot això? Sí, llegamos domingo i la carrera era sábado. Hay que ir con tiempo, molt hay que adaptarse. Bé. Uns 6 dies més o menys de... sí, sí. Per a intentar adaptar-se, no? Exacto. Lo que pasa es que es verdad que Hawái me vino mucho mejor porque son condiciones muy parecidas aquí. Allí, entre la altura, la sequedad del ambiente, la temperatura no me importaba. Yo aguanto bastante bien el calor. Pero es que fueron muy extremas. Y luego lo que no contábamos era el agua, que eso es lo que nos fastidió. Nadamos el jueves antes en un lago. Sí. Y, a ver, pecamos un poco de inocentes, porque hasta para lavarte los dientes, cuando sales fuera tienes que ser agua embotellada, porque claro, el estómago, en un Ironman el estómago es principal, es fundamental. Puedes estar un año preparándote un Ironman físicamente. Y fastidiarlo por el estómago, que es lo que pasó. De los 39 españoles que fuimos, se retiraron 17 por eso. Yo no me afectó también, sí que es verdad que no pude comer en las 10 horas, no pude comer nada, a base de agua y Coca-Cola, y así no se puede hacer un Ironman. Tú cuenta que el que ganó, Christian Blumenfeld, bueno, ese es otra galaxia, ¿no? Se tomaba un gel cada 12 minutos, le sale un gel cada 12 minutos. Yo me tomé uno en 10 horas. Wow. Entonces, es imposible, pero bueno, llegas muy justo, cuenta que perdemos entre 10.000 y 12.000 calorías en un día, en esas 10 horas, Madre mía. Si no ingieres nada, el cuerpo al final claro. Lo mata. Entiendo que el gel es de glucosa, ¿no? Hidratos, proteínas, vitaminas, sí, están hechos específicamente, hay algunos que son para larga distancia, como los que tomamos nosotros, y luego barritas, bueno, de normal solo se toman geles, ¿vale? Porque es... el cuerpo lo asimila mejor, todo líquido lo asimila bastante mejor. Luego sales, lo claro, pierdes, es que claro, a 35 grados, 1000 de altitud, claro, 10 horas al final el cuerpo se deshidrata. Y claro, pues acabas bastante mal, la verdad. Així ni tot, el 23 de la teva categoría, no está malamente, ¿eh? No, estoy contento porque te aseguro que lo pasé muy, muy mal. Muy mal porque me dolían muchísimo los riñones, no la zona lumbar, sino el riñón, los riñones, porque no tenía nada de alimento el cuerpo, no podía respirar, me costaba respirar, porque claro, es que el estómago no tenía nada. Entonces, contento porque me podía haber llevado al hospital,
como ya me pasó en un Ironman. Y lo que pasa es que tenía que acabar. Esto es un mundial y aquí las tonterías pocas. Entonces tenía que acabar y bueno, bien, contento, contento, contento porque las condiciones eran difíciles. Entenc que, claro, dus la samarreta d'Espanya i sí. Te veig també unes medalles, una moneda ahí en les mans, ara sí. Parlarem d'això. Entenc que anaves representant d'Espanya. Sí, correcto. Fuimos 30... Com arribes 39 españoles. 39, i esos 39 espanyols, com arribes ahí? Per què tu? Pues mira, para ir a un mundial de Ironman, a ver, el Ironman es una marca, ¿no? Lo que pasa que es la marca que más historia tiene dentro del triatlón, hay otras, pero es la marca líder y que todo el mundo quiere ir, ¿no? Y el mundial se hace en Hawái siempre, llevan 42 años haciéndose en Hawái, porque de ahí nació el primer triatlón, o nació el primer Ironman, ¿vale? Entonces todo el mundo quiere ir a Hawái y la meca del triatlón es ir a Hawái. Es Hawái. El problema es que por el tema de la pandemia tuvieron que cambiar el mundial. Entonces para poder ir a un mundial tienes que haber hecho un Ironman de la marca Ironman y quedarte... pues en mi categoría de los 5 primeros. Clasificarte. Para clasificarte tienes que quedarte, de coger un slot, sí. Que para eso te dan la medallita, y tienes que quedarte de los 5 primeros en mi categoría. Vale, entonces yo fui el año pasado a Cascais, en Portugal, me quedé el quinto de mi categoría, de 40 a 44, porque este año cumplí los 45, y entonces te dan el slot para poder ir al campeonato del mundo. El slot es... esto que tienes aquí. El slot es esta monedita. Bueno, te dan el slot y tú si lo aceptas o no lo aceptas. Y cuando lo aceptas te dan esta monedita. Que digamos que es la monedita que es el... pues eso, como que te has clasificado para el campeonato del mundo y es el acceso a... Y vamos, esto para los que hacemos Ironman esto es... ¿Qué significa esa monedita para tú? Pues bueno, hombre, la de Hawái era un sueño, era mi primera moneda. Me he clasificado más veces, porque me he clasificado 4 veces ya. Esta vez también me clasifiqué para Hawái, lo que pasa es que, claro, es mucho dinero y al final no se puede ir a todos. Pero bueno, hace muchísima ilusión. La gente, pues hay gente que no lo entiende, pero esto es una ilusión. Es un modo de vida y es una ilusión. Entonces, pues esto que te den esto, pues, madre mía, casi me pongo a llorar cuando me dan esto. Claro, evidentemente. Pero bueno, hace mucha ilusión. Mucha ilusión. Y esa monedeta te du a tindre la altra más gran, ¿no? Eso es, esto que cuando te la ponen casi te caes al suelo de lo que sí, pesa. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto es la... como que has llegado a meta en cambiar todo el mundo. A ver, púchala un poquito más, ahí, sí. Muy bien, ahí sí, ¿no? Y nada, pone finisher, Ironman World. Eso es como el reconocimiento, ¿no? De que has acabado la prueba. Eso o... es, eso es. Eso. Muy bien. Es que a ver, estas pruebas... ¿Y si no la acabes no te la donen? No, no. Ah. Claro, es que estas pruebas son tan duras que cuando sales no sabes lo que te va a pasar. Claro. Tienes que ir solventando, pues, o pinchas, o un tornillo de la bici se sale y ya no puedes ir acoplado, o la rueda se te rompe, o te caes, o te pasan mil cosas, no puedes comer, o se te cae. Claro, en 10 horas o 9 horas, depende del Ironman, claro, a veces que haces 8 horas. ¿Cuándo te vas a hacer tú? Yo hice 10:33. Sí, es el Ironman más duro que he hecho, con muchísima diferencia. Y el de normal suelo hacer 9 horas, 9 horas 10, depende de lo que esté. Tienes casi una frase teua. Sabíamos que iba a ser duro, pero nunca imaginábamos tanto. Claro, es que es... ¿Qué tanto, claro? Es que las condiciones fueron muy duras. Y no nos hacíamos salir a los 1000 metros. Todo el mundo dice, 1000 metros no pasa nada. Pero cuando compites al 100%, los 1000 metros, la semana de antes, luego no pudimos recuperar. Ya te digo, los labios estaban llenos de heridas. Cada vez que comías con sangre. Bueno, no voy a detallar tampoco. Luego la nariz, siempre, todas las mañanas con sangre. Nos quedábamos un poco alucinados. Decir, joder, si estamos a 1000 metros de altitud, ¿cómo puede ser que nos afecte tanto? Cansado, no cogías buenas sensaciones. Luego, vuelvo a repetir, la sequedad. 10% de humedad es muy poco para nosotros. Y luego 35 grados. Es que, y luego aire caliente, venga aire caliente, venga aire caliente. Y luego, aparte, el circuito fue extremo, durísimo. Madre de Déu. Jorge, estaría 2 horas parlant en tu, perquè estic passant-me de meravella. Anem a veure. Tu eres supersticiós? No, tengo algunas manías como otras cualquiera, pero no. ¿Y les podies contar? ¿Las manías? Sí, alguna manieta que tingues i si no... Pues mira... Porque todo esportista tiene el seu ritual, el seu manietes. Sí, mira, es una muy tonta que el día de antes siempre
hago pues el calentamiento o la para la carrera, ¿no? Y siempre hago 14 minutos de ida y 13:50 de vuelta, siempre. Impepinable. Siempre, y tengo que llegar a casa o donde lo haga en 13 minutos 50 y a la ida 14. Es algo, una tontería como otra cualquiera. Y luego nada, al día de la carrera, pues eso, mis geles, los tengo que preparar yo, los tengo que hacer yo, todo, las bebidas, tal, eso tiene que estar al milímetro. Pero bueno, la verdad es que no soy muy, muy maniático. No. La verdad es que no. Te preguntaba porque desconé si la bici del campeonato era tegua, era de la organización. No, no, es mía, es mía. Era tegua, era claro. Mía. Porque yo no, no estoy ficat en este món, pero sé que si un esportista té una bicicleta vol participar en la seva bicicleta, evidentment, perquè està feta aquesta bicicleta i és lo lògic. Correcte. Aquesta bicicleta té que viatjar allà. Sí, claro, con la maleta... I com es fa això? Pues mira, hay unas maletas especiales que tú le quitas las ruedas, bajas el manillar y desmontas lo que depende de las maletas, pues desmontas una cosa a otra y nada, y la facturas contigo. Hay a veces que no llega, hay a veces que llega, por eso nosotros hicimos Madrid-Los Ángeles directamente para no hacer trasbordos y luego nos metimos 7 horas de coche para evitar un trasbordo de aviones. Porque claro, si se te pierde la maleta, te quedas sin competir. Y claro, claro. Esas bicis van al milímetro de cada uno. Recorde, no sé ahora qué iba a ser, pero recorde un esportista, un triatleta, que le enviaren la bicicleta a Sudáfrica. Sí, sí, pasa. Y, no, y ahí no competía en Sudáfrica. Oye, claro, ¿qué fas? ¿Qué fas en ese... Pues intentar alquilar... Mentalmente... Pero, destrozado. Claro, mentalmente destrozado. Pues mira, intentas alquilar siempre, el Ironman siempre tiene para alquilar alguna bici, pero sí, claro, la organización tiene algo allí preparado. Yo recuerdo cuando fuimos a Hawái una chica que la bici se quedó en Frankfurt. Porque claro, para ir a Hawái... ¿Va a ser muy diferente la esta de Utah a la de Hawái? Sí, sí, no tiene nada que ver. Hawái decían que era la más dura del mundo. Sí. Las más duras del mundo son Lanzarote, que Lanzarote también es muy duro, y Hawái por las condiciones climatológicas, porque hace muchísimo calor, ¿eh? Hawái puede ser 38, 40 grados y 90% humedad. Pero es que yo me sentí como en casa, aquí no. Aquí está, le ha quitado el trono. Pero claro, Hawái, para ir a Hawái tienes que hacer muchísimos trasbordos. Y a una chica se la perdieron y se la dejaron en Alemania, la bicicleta. En Frankfurt. En Frankfurt. Entonces, claro, la alquiló una, pero ya no es lo mismo. Pero bueno, es que eso cuentas con ellos, nosotros, los élites y está todo claro. El mundo. Eso está cuentas claro. Con ellos. Jorge, ¿penses que castigar el cos aixina te va a pasar factura en un futuro? Sí, seguro. Seguro, seguro. A ver, todos los deportes al extremo pasan factura, todos. Pero bueno, intento recuperar, intento tomarme muchas vitaminas, pues me dejo mis épocas de descanso, pero bueno, de momento es que pensar en el futuro, yo tengo 45 años, estoy muy contento, no me duele prácticamente nada, voy al fisio, voy pues eso, con mi entrenador. ¿Tens también de ir al fisio? Sí, hombre, hay que ir. Si no, que y no nada, voy que más porque al final ya es todo lo mismo. Claro. Es dinero todo y al final... ¿Habías hablado abans de diners? ¿El viaje te lo has costejado tú? Sí. Sí. ¿Tens que pagarte tú el viaje? ¿No tens algún patrocinador? Porque no, vas representando a España en este caso. Sí, tengo patrocinadores. Son de Torrent. Bueno, Reciclash y Starin, que me gustaría decirlo porque es un gran amigo. Sí, tienes que decirlo, claro que sí. Y me lleva apoyando siempre, la verdad es que Paco Tarín, vamos, lo aprecio un montón, y siempre me ha apoyado. Y luego tengo otros patrocinadores que me lo dan en material, me dan en las ruedas, las gafas, claro, a ver, yo intento siempre la ropa, por ejemplo, intento siempre que haya una contraprestación, ¿no? Pero claro, yo no soy un élite, no tengo una... En Facebook o en las redes sociales claro. no tengo una visión como puede tener Gómez Noya o deportistas de élite, ¿no? A nivel mundial. Entonces, claro, es difícil conseguir patrocinadores, es difícil. Es complicado. Es difícil, sí. Bueno, ahora estem en la televisió de Torrent i t'està veient molta gent, ja ho sabeu. Si voleu tirar-li una maneta, ell vos agafa així les mans obertes, no? Jo hago todo lo que puedo, te lo aseguro. Sí, veritat. ¿Cómo te veuen, Jorge, desde el cos de policía? Porque claro, no es habitual, ¿no? Tindre un triatleta ahí en la policía. Pues, ¿o sí que es habitual? No, hombre, de no, momento yo habitual. No conozco a ninguno, pero... No, muy bien, sin problemas. Desde la jefatura, a los compañeros, al revés, al revés.
Hombre, yo intento que no afecte al trabajo, por supuesto. El trabajo es lo primero. El trabajo es lo primero. Pero nunca he tenido problemas. Nunca. Además, al revés. Ya te digo que tanto la jefatura como la cúpula de mando, Sí. como los compañeros, Es porte siempre, molt siempre, bé, te tenen siempre. en Sí, consideració. además, si he tenido que hacer una carrera, pues no sé, me he cogido alguna hora, he ido, he venido. La verdad es que intento siempre. Ah, vale, espera, espera, anem per parts, perquè anem a analitzar això que acaba de dir. Si has tingut que fer alguna carrera, t'has agafat hores, evidentment, has anat a fer la carrera i després has tornat a treballar. Sí, bueno, eso es lo. Eso Sí, es. bueno, saps? Si se puede, claro, es Com que si haya. fora tan normal. No, pero bueno. Es que, claro, yo lo veo normal. Entonces, claro, hay a veces que no se puede coger los días. Ya te digo, lo primero es el trabajo. Sí, Es lo que evidentment. nos da de comer y es lo que pagamos la Evidentment. hipoteca, ¿no? Però dins de lo possible. Pero dentro de lo posible, si se puede, pues claro, en vez de cogerme un día, pues si la última vez fue la media maratón de Picaña para Paiporta, que está cerquita, pues me cogí 2 horas, fui, corrí. Vine, me duché y Y al seguí. tajo. Y al tajo. Es increíble. Claro, Es entonces increíble. eso. Y luego, pues desde el ayuntamiento, pues lo mismo. También intento hacer partícipe de esto, porque al fin y al cabo a ellos les afecta, claro. Es un trabajador del ayuntamiento y lo que no quiero es, pues eso, hacer daño al ayuntamiento o dañar al ayuntamiento con. Evidentment. ¿Vale? Entonces, lo primero es lo primero. Pero Molt bé. nunca he tenido ningún problema. Nunca, 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 nunca. Molt bé. I que seguisca Eso es, eso es, així. eso es. Amb aquesta preparació que portes, t'has pensat alguna vegada en presentar-te a Geos? Es que yo no puedo, No porque pots. es Policía Nacional. Es Policía Ah, té que Nacional. ser policia. Es Policía També Nacional. l'has presentat. No lo sé. A No ho ver, saps. por las pruebas, sí, pero no lo sé, porque hay que contar con la familia. Yo estoy muy orgulloso de ser policía local. No tengo nada en contra de Policía Nacional y Guardia Civil, podía haber elegido, Sí. como han elegido todos y tal. Y yo elegí policía local. A mí me gusta. ¿Por qué? Por contacto con la gente. Claro. Sales en Torrente y conoces. Mira que Torrente tiene 80 y pico mil habitantes. Això t'anava a dir. Y conoces a muchísima gente. Llevas un Sí. montón de años. Y yo elegí policía local y me siento orgulloso de ser policía local. Podía haber elegido Guardia Civil, Policía A més, Nacional, sí. pero no, elegí policía. Y bueno. Te Es más veia. difícil opositar. Pero yo elegí policía local y llevo en esta plantilla pues, 2 años y vamos, mi idea no es irme, o sea que És quiero quedar-te, jubilarme aquí, sí. o sea que Molt bé. de momento. Molt bé. Què esperes per a la nova temporada? Pues ahora tengo como objetivo, a ver, es más pequeño el objetivo, pero bueno, no igual. Como quedé campeón autonómico de media distancia en abril, un poquito antes del Ironman. Media distancia es la mitad de un Ironman, ¿vale? Un half. El full es el Ironman y el half. ¿Es la meitat de cada prova? Sí, 1900, 90 y 21. Molt bé. También me gusta mucho. Entonces quedé campeón autonómico de mi categoría y tercero de la general. Y bueno, pues hay un Ironman aquí en Gandía en octubre. Y bueno, es más económico para todo, porque claro, no hace falta viajar el mismo día. Evidentment. Y es el campeonato autonómico también. Entonces digo, bueno, pues me lo preparo yo y a ver si podemos ser campeonato autonómico también de larga distancia. Y nada, y con la misma ilusión. No es. Pero bueno, porque ya has dicho que me clasifiqué para Hawái también, que es en Sí. octubre, pero es que no, todo no se puede. Entonces sí que me gustaría volver a Hawái, me encantaría. Hay un proyectito ahí a ver con el ayuntamiento, porque, bueno, también es culpa mía, yo nunca he pedido nada. O sea, no puedo echar las culpas a nadie porque yo nunca he pedido nada. Entonces, pues bueno, ya me dijeron, es que no pides nada, pues bueno, Es vamos a que ver. ya hay que demandar, Jorge. Sí, pero bueno. Ya hay que demandar. Al cap i a la fi, demandar no està de més si tu vas representant a aquesta gent. És a dir, tu a l'Ajuntament li pots demanar perquè vas a representar l'Ajuntament, vas Sí, a no, representar a además, y Torrent. con mucho orgullo, Els, de els, verdad, els, clar, pero. i els negocis d'ací del poble també, vas a representar-los, Sí. dus en la camiseta, etcètera, etcètera. Además, organizo una marxa aquí, una marxa ciclista también. L'organitzes tu. Sí, con otro compañero de medio ambiente, de Mariano, la organizamos aquí y bueno, pues intentamos también dar nombre a Torrent, que oye, al fin y Claro. al cabo. Y eso, y el año que viene sí que quiero hacer el Ironman de Vitoria, bueno, no lo sé aún, para ver si volvemos a clasificar para Hawái y a ver ¿Quan si. és Hawaii? ¿Octubre has dit? Octubre, todos los Octubre. años es el segundo fin de semana de octubre. D'octubre. De octubre. Molt bé, Jorge, ha sigut un plaer tindre't ací al programa de Xoc Esportiu. Gracias, igualmente.
Según el que m'has dit, organitzes carreres, a més ara vols també anar a Vitoria, vols anar a Gandia, m'havies dit. A Gandia, sí. A Gandia, i tens en ment Hawaii en octubre. Has de tornar al programa. Has de tornar al programa per a contar-nos tot això. Cuando queráis. Que ens acabes de dir. A mi lo que me gusta, porque, perdón, yo en Alacuas sí que doy alguna clase a los nanos, porque me gusta mucho, sobre todo hacer partícipe de este deporte que es un poco desconocido. Uh-huh. En Alacuas tenemos un club de triatlón de chiquillos, sí, que mi hijo está. Y eso me gusta porque das a conocer este deporte. La verdad que es muy duro, uh-huh, es muy, muy duro, sinceramente, pero es muy bonito. Molt bonic. La verdad es que es muy bonito. La gente que hace por primera vez un Ironman... Molt gratificant, ¿no?, per a la persona. Sí, sí, sí. Mira, la primera vez que la gente hace un Ironman y llega a meta... Te pones a llorar. Sí, veritat. O sea, es que es una sensación... Perquè lluites contra tu mateixa, t'has superat a tu mateixa. Sí, sí, no, es una carrera que te adelanta uno. Tranquilo, sí, aquí no es como... Sí, vaig contra mi mateixa, claro, no? Eso, claro. Eso es. Qué bonico. Es indescriptible, de verdad. Qué bonico. Es indescriptible. Pero bueno. Yo això mai ho viuré. Bueno, bueno. Ya no estic en edad, ya no estic en edad. Bueno, bueno, bueno. Ha sigut un plaer, Jorge, haver-te tingut así. Gracias, verdad. Y lo dit, estás convidat per a més avant a tornar amb nosaltres. No se n'aneu, perquè anem a seguir la tertúlia, anem a analitzar com està el València, mare de Déu, com està el València. Ara parlarem d'això, la nostra tertúlia. Bé, comencem la nostra tertúlia per analitzar l'actualitat esportiva del València, també del Torrent, al finalitzar, i ho fem amb un planter de luxe. Està amb nosaltres Javier Gutiérrez, que és, com te definiria jo, freak futbol, analista de futbol, analista de la Lliga. Com te podem presentar, Javier? Sí, se podria dir que friki de futbol sí que soy un poco, no vamos a engañar a nadie, y bueno, sí, de la Lliga también menos. Bueno, pero estás a Mestalla, ¿no? Tots els partits. Sí, en Mestalla y en el Ciutat. Este año pues, ha sufrido semana y semana también. Uf, mare de Déu. Pero bien. 15 equips t'ha tocat, ¿eh? Bueno. Ara parlarem d'això. I Suso Martínez, ¿cómo estás, Suso? ¿Qué tal, Juan Carlos, Javier? Gracias por convidarnos, como siempre. Analista de futbol regional, un dels millors que tenim a la comunitat valenciana. Un home més. No li agrada a la Richard. Bé, el València, xics, ha quedat el que fa nou, amb 48 punts, junt dels jocs europeus, en una zona templada, que els últims partits no han servit per a res. La dada important és que 48 gols a favor i 53 gols en contra, xics. És el quint equip més goletxa de la Lliga. Això, aquestes dades fan mal, no, Javier? Sí, ya no solo por el que menos en contra, no tengo el dato, pero tampoco es de los que más marca. Es un problema. De hecho, Bordalás llega a un punto de la temporada que se dedica a cerrar la portería y a decir, bueno, recibimos tanto que no salen las cosas, pues vamos a no recibir goles. Sí. Y se dedica a eso, a poner el candado en la portería y a defender. Por eso quizá no se ha visto ni la mejor versión de Brian Hill, ni la mejor versión de Guedes. No se ha visto a Brian Hill en general. Bueno, desde que va a cambiar el sistema, evidentemente. Para mí ha sido una decepción, porque todos esperábamos más de él, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que aportaba algo diferente cuando tenía el balón en los pies. A nivel estadístico quizá no, pero a nivel de sensaciones y de lo que le impregnaba al equipo, sí que se notaba que estaba en el campo y pero también, Javier, estaba. Y Suso también, te pregunto tú, ¿no creo que es un poco porque no teníamos res? No tenim res, arriba Brian Hill, fa dos moviments de valor, amaga la piloteta, fa una diagonal i oye, i m'estalla en peu. Però és que no teníem a ningú que faci això. Aleshores, però Brian Hill realment, vosaltres ho intentaríeu? Intentaríeu durar Brian Hill altra temporada, Javier? Hombre... Ha fet mèrits? La pregunta és, ha fet mèrits Brian Hill en estos partits per a intentar la seva sessió? És que per a mi la cosa està en qual és l'alternativa. Brian Hill o què? Clar. Porque si es Brian Hill o nada, claro, no ha hecho méritos, pero es que más méritos que nada sí que no, ha sí, hecho. Sí, por supuesto. Entonces, antes de empezar una temporada, como se empezó este año, sin un Brian Hill o sin un jugador que levantase a Mestalla con dos tonterías con la pelota en los pies, pues sí, yo me intentaría traer a Brian Hill. De hecho, juegas con la baza de que no ha hecho nada. No ha hecho nada para que se lo lleve otro equipo. Exacto. Es un buen análisis, Suso, el que fa Javier, porque claro, diu... Brian Hill, bueno, no, que no ha arribat a convèncer, però més val això que res, perquè fa alguna diagonal, amaga el baló, un bon centro, té desparpajo, és jove, i per lo menos això ho tens.
Pero si no conseguís la sessió, què va a vindre? Va a vindre algo, no va a vindre res? Suso, què faries? Això és la clau, quines són les alternatives que hi ha per a reforçar l'equip, en este cas ja que parlem de Brian Hill en les bandes, no? És un jugador que des que arriba de la seva sessió pues, al València de Bordalàs pues, ha anat clarament de més a menys, tingué primer unes bones actuacions, després pues, no se sap molt bé per quin motiu ha anat desapareguent de l'esquema habitual que solia emplear José Bordalàs, i a partir d'ahí, pues, ara que acaba la seva sessió, en este primer any mitja temporada, no? Pues, primer del tot en tindrà que decidir, no? A veure què és el que fan el jugador, i en el cas que vulguin que torni a eixir a una altra sessió, pues ahí es on té que entrar este València de Meriton a veure qui decidir si li interessa o no prolongar la seva vinculació. El Tottenham jo crec que ho va tindre molt complicat, Javier. El Tottenham ha bastat la Champions League, no? Crec que s'ha aconseguit. Sí, terminó cuarto en l'última jornada. A ver, yo también lo que aportaba mucho Brian Hill, más allá de lo que hacía él con el balón en los pies, es lo que provocaba en el equipo rival. Uh-huh. Tenía que tener a alguien ya pendiente de Brian Hill por si hacía algo. Sí, sí. Entonces eso liberaba también a los jugadores del Valencia que podían hacer algo más. Entonces yo creo que en el Tottenham no se va a quedar, y la única que me queda, que el Tottenham no lo ceda al Valencia, es que intente buscar una cesión a un equipo que juegue en Europa. Sí, una Real Sociedad o algún equipo así que tenga más posibilidades de jugar. La Real, teniendo en cuenta que igual se desprende de Janusaj. Janusaj. Podría intentar a Brian Hill, la verdad, sí. Es un perfil bastante parecido y un rol también muy parecido. Quizás no da para ser no le da todavía para ser un titular indiscutible en un equipo de primer nivel o de segundo nivel, uh-huh. Pero para estar dentro de los jugadores de rotación, el primer cambio, el jugador que está siempre ahí, el jugador número 12, ¿no? Quizás sí que vale Brian Hill en un equipo de Europa. Sí, yo pensé el mateix. También pensé que Brian Hill en este Valencia no se ha trobat. Vull dir, no, tampoco la formación era la adecuada para que jugara ell. Manifestación, dissabte, Mestalla vacío. Tú vas a estar a Mestalla, estaré treballant, te vas a veure des de dalt. Jo vaig estar en la manifestació, Suso, anaves a la manifestació, anaves a Mestalla... No, vaig seguir de molta atenció, però no estigueres. Però no estigueres allí. Mestalla vacío. Mestalla estava vacío. 16.000 tornos passados, com ho digo jo. 16.000 ticaron. Ticaron 16.000, entre ellos yo dos. però no havien 16.000 persones. Havien, què calculamos? 2.000, 3.000, 4.000, 8.000... Mi sensación es que había más de lo que... los manifestantes o los organizadores de la manifestación dicen. Claro. Los organizadores dicen que no llegaban a 3.000. Yo creo que sí, había más. Yo creo que se acercaba a 10.000. Estoy por ahí. Se está comparando mucho con el derbi femenino que se jugó hace unos años, que hubieron 17.000 reales. Uh-huh. Sí que es verdad que... Y parecía que estaba lleno el campo. Sí que es verdad que el tercer anillo estaba vacío. Claro, se agrupó la gente. Entonces, entre que lo agrupas, que con el tercer anillo lo dispersas mucho más... Y que es verdad que mucha gente pasó su abono, como dices sí. Y no entró, pero yo creo que no creo que 10.000 personas pasaran el abono y no entraran, la verdad. De hecho, había zonas que no estaban llenas, pero había zonas que estaban pobladas. Luego otras muy despobladas, pero... Aún así, Mestalla vacío. Fue un éxito. Porque... O sea, la iniciativa fue un éxito, totalmente. La panorámica... que saca Superdeporte de la calle, de la Avenida Suecia, sí, totalmente. Y de Mestalla está vacío, a vista de todos. Sensaciones de esa manifestación, Suso, ¿quina sensación te va a deixar después de ver el que va a pasar? Es una circunstancia molt insòlita, ¿no? Pues que ver el camp pràcticament buit, acostumat a ver la grada de Mestalla sempre tan plena, tot i estar com està el València per desgràcia les últimes temporades, i que pues, tota l'expectació està ja dels aledanys de l'avenida de Suècia, on una multitud omplia les afores del camp de Mestalla per a protestar i per a alçar la veu contra una gestió que l'afició del València i plataformes d'oposició que li estan fent front a Meriton consideren que és absolutament nefasta i que està portant a la deriva a este club més que centenari. Sensacions que et deixa després de veure la manifestació del dissabte, Javier? Muchas y diferentes sensaciones. La primera parecía, lo que era el partido, parecía un partido post-pandemia, totalmente. Sí. De los primeros que empezó a entrar gente. Luego, la imagen al salir de Mestalla, ver toda la avenida de Suecia
llena. Y eso solo lo he visto dos veces en mi vida. Tres. Celebrando, ¿no? Tres con la del sábado. Y sinceramente era muy emocionante ver a tanta gente en un clima de celebración, porque realmente se estaba celebrando el valencianismo, pero de enfado. O sea, era estoy celebrando que mucha gente está enfadada, era una sensación muy extraña. Y la verdad, para mí fue un éxito totalmente. El estadio estaba vacío y se escuchaba a la gente animar. Esa era una de las preguntas que volía a hacerte. Tú que estabas dins, ¿tú sentías a la gente fuera? Pero ¿cómo sentías? Más que en muchos partidos de liga. Sí. Pero mucho más. De hecho, parecía que había una grada de animación. Que en toda la liga ha habido en 2-3 partidos una grada de animación en condiciones. Eso en muchos partidos de liga no se sentía, no había una animación del campo al equipo. Y sinceramente creo que el equipo lo notó. Se notó en varias fases del juego que había gente animando. Es que Mestalla cuando se hace escuchar, es otro campo totalmente. Gana partidos Mestalla. Totalmente. Sí, sí. Y es uno de los principales errores que tuvo Meriton, cargarse a Mestalla. Porque en el momento que quitó la grada de animación, el Valencia empezó a ir hacia abajo. Sí, sí, es de veres. Aparte de los muchos otros errores que ha tenido, que es da una larga lista. I els que tindrà. I els que tindrà. Que són que no ha acabat. Sensacions, bé, a veure, jo la sensació que vaig tindre és que se podia fer més. Amb la sensació és que se podia fer més. A veure, puede ser el inicio de algo muy grande o puede quedarse en flor de un día. Es decir, si esto se vuelve a repetir... ¿Sabes quién es el problema en lo de la flor de un día? Que yo estic en això també. Que s'acaba la lliga. Si la setmana que ve jugaren altra volta i tornar a estar Mestalla 8 i tornarem a protestar, però és que s'acaba la lliga. Claro, por eso si... I hi ha una persona que... Hay un delincuente suelto, ¿no? Que se sol dir per ahí. Si cuando el Valencia vuelva a competir o a jugar partidos en Mestalla vuelve a pasar lo mismo, entonces empezará a cambiar. O sea, yo creo que la principal tarea que tiene ahora el valencianismo, que ha empezado bien con esta manifestación, es molestar al dueño. Que te digo una cosa, después de escuchar los audios que publicó Superdeporte, para mí el dueño no es tanto el malo dentro de su culpa. Es que esta mañana mientras pensaba lo que se podía comentar aquí, me ha salido una analogía. Para mí Peter Lim es la persona con dinero que cuando la crisis compró un piso, se compró un piso para especular únicamente y lo alquila. Y el inquilino está molestándote a ti todos los días con la música, con fiestas. Entonces, tú culpas al dueño porque tiene ahí al inquilino, pero el que te está molestando a ti no es el dueño, es el inquilino. Lo que pasa es que el dueño le da igual. Me agrada mucho esa analogía, para mí, Peter, señor. Por lo que dice Anil Murti en el audio, por ejemplo, yo quería vender a Maxi, quería vender a Guedes y Peter no me dejó. Pues igual Peter le da igual el Valencia. Sí, seguro. Pero no tanto. Pero claro, si... Pero tiene un terrorista. Claro, a un mono en pistoles ahí. Un asesino a sueldo ahí. Pero anem a veure i no vull discrepar perquè comprem perfectament el que està comentant Javier, però la figura de Daniel Murti, a banda de ser un enviat del dueño de Peter Lim, sí, com a representant de la seva majoria accionària en la capital del Turia al front del València, és que no deixa de ser Anil un executor de les decisions que pren en primera última instància el amo i senyor del 90% de les accions, que és Peter Lim. Peter Lim és el responsable civil subsidiari del València. I que ha incentivat una desinversió en aquestes darreres temporades clara en torn al València. I ahí ve tot. No defiendo en absoluto a Peter Lim porque me parece tan culpable como Anil, porque es el que lo pone. Pero por eso digo que el Valencia le da igual, porque si no le diese igual ya habría quitado a Anil. Exacto. Pero que realmente el malo de verdad de la película es la mano ejecutora de Peter Lim. Pero que al final, por lo que se ha escuchado en los audios de Superdeporte, ens fa deduir quina información le arriba a Peter Lim. Muy poca. Es que a lo mejor la información que le arriba a Peter Lim es esa, es la de voy a vender a Maxi a Guedes y a tal, y Peter Lim me dice, no vengues, que yo voy a tener ahí un equipo, por lo menos que lluite para Europa. Y al mío no le arriba otra información. Ahí tiene él su gran parte de culpa, claro, de, tío, tienes una empresa, claro, ya no un club de fútbol, tienes una empresa,
preocúpate por lo que le pasa a esa empresa. Sí, señor. Sí, señor. Y siendo un club de fútbol, que no es una empresa, que es fabrico tres sillas, vendo tres sillas, porque tú en un equipo de fútbol, Lei Jun, por ejemplo, cuando estaba aquí, lo que no entendía es que el Valencia se gastase 25 millones de euros en Enzo Pérez y no diese el rendimiento de esa inversión. Claro. Es que cuando tú inviertes en una persona, claro, no es lo mismo que si tú gastas 20 millones de euros en una máquina, porque te va a dar el rendimiento de esa máquina. Ellos han venido con un chip equivocado. Ellos creían que, porque según cuenta Neil Murthy, es que lo que ellos pretendían era gastar muy poco dinero, hacer una plantilla con poco presupuesto salarial y que diese rendimiento. Pero no entendían cómo una plantilla con poco no daba de rendimiento. Tienen que invertir mucho dinero para que dé rendimiento y eso es lo que no les cabe en la cabeza. Entonces, a Neil quiere deshacerse de todo lo pesado, hacer una plantilla muy light, pero y quiere que y pretende que con esa plantilla se llegue a Europa. Y eso no es viable. No, eso no es viable. Por ninguna vía. Entonces, eso es lo que le habrá explicado a Neil Murthy a Lim. Lim habrá dicho, ejecuta, pero ¿de qué manera? O sea, las formas no son las que tocan. Por eso se ha visto que cuando el Valencia, ya en manos de Peter Lim, lo ha gestionado una persona que sabe de fútbol, el Valencia ha estado en Champions, el Valencia ha ganado títulos y el Valencia ha sido un equipo a tener en cuenta regular, en toda Europa. Exacto, ha vuelto a dar la cara. Que te medías con el Manchester United y decían, ojo que jugamos con el Valencia. Sí, sí. Pero según Anil, Mateu gastaba mucho dinero. Pero ganaba mucho dinero. O sea, sí que es verdad que Mateu, cuando estuvo en el Valencia gestionando, gastó mucho dinero. Pero Anil no mira lo que generó Mateu. Pero, porque las dos clasificaciones a Champions le generaron mucho dinero al Valencia. Pero gastó mucho dinero en comparación a quién. Porque, por ejemplo, ellos gastaron con Enzo Pérez, con Rodrigo, con... Pero esos gastos no eran ellos. Es que tampoco eran ellos. Bueno, era la empresa, era la... No, me refiero... Cuando esos jugadores llegan al Valencia, el gestor no es Meriton como tal, es Amadeo Salvo con Rufete. Entonces, dos personas que entendían de fútbol. Hombre. Rodrigo y Enzo Pérez vienen de parte de Meriton. Sí, no. O sea, Enzo Pérez no. Enzo Pérez ya viene en el mercado de invierno con Rufete. Antes de que se carguen a Rufete. Sí, es verdad. Eran propiedad de Meriton. Propiedad de Meriton. Eran propiedad de Meriton. Que se los vende le induce a la compra. Sí, es verdad. Jorge Méndez. Sí, sí, que es cuando Rufete dice, oye, esto a mí no me cuadra. Cuando gestiona Meriton, te llega Bacali, es un pufo, te llega Santimina, te llega Matheus Raya, Adelán Santos, Danilo Barbosa. Danilo Barbosa. Y el único que te da rendimiento es Santimina. Sí. Santimina, apartado del... Aldenur. Es que hay una gran lista de... Hay una gran... La roca de nuevo, sí, es verdad. A los audios de Anil, os digo una cosa. La manifestación del dissabte es por los audios de Anil. Sí, no n'hi ha audios de Anil, no se manifiesta. Y a ver en continuat igual, y aquella verá seguir en el trono tan... Pero porque los audios demuestran a la gente lo que sabía. Claro, pero ya lo oyes de boca del presidente. Ponen de manifiesto lo que tú ya Todos intuíamos que Anil era un mono con dos pistolas, pero es que ahora lo sabes. Entonces, cuando ya ha salido esto, ya tienes que hacer algo. Y, de hecho, me atrevería a decir que a Anil no le queda mucho tiempo. No sé si volverá de Singapur como presidente del Valencia. Ahora anem a abordar ese tema, que se ha anat a parlar en Peter Lim. ¿Per qué ha anat a parlar? Peter Lim. O sea, ¿de qué han anat a parlar el Peter Lim? ¿Del seu futur? ¿De la planificació de l'equip? Creu que va haver planificació? Perquè, clar, a hores d'ara n'hi ha equips que ja tenen la plantilla feta per a l'any que ve, ja tenen el seu entrenador per a l'any que ve, ja saben el que volen i el per què van a lluitar. Però és que el València no s'ha sentat en Bordalàs encara a dir-li, senyor, que tu continues l'any que ve. Bordalàs no sap res, ara se'n va Anil a parlar de què amb Peter. Suso, ¿de qué crees que va a anar esa reunión? La planificación esportiva, yo pensé que cada matí no saben ni lo que van a hacer ellos. Y realmente el tema este de la manifestación de las protestas masivas de la entrega sucesiva de los audios que hace Superdeporte, yo pensé que eso va a donar la vuelta al mundo y eso le arriba, porque muchas veces estaba comentando, le arriba realmente la información a Singapur, a Peter Lim, de todo el que está pasando. En totes les persones col·laboracionistes que té al front del València, perquè ell les ha designat com a propietari del club.
Voy a decir, es que... ¿Pero tú crees que arriben? ¿Tú crees que le arriba? Yo creo que genéricamente, todo lo que pasa en detalle, no. Pero que evidentemente... Una manifestación con la de Disarte, sí. Venir que en cada colección en el seco, si van a colechar en cada edito del rescoldo de todo lo que ha pasado en el tema del audios, la manifestación, que ya van tres grandes manifestaciones en poco de temps en contra de la gestión de Mediton. Això està donant la volta al món i això arriba no només a Singapur, arriba a Londres, però arriba a l'entorn de Wall Street. Es que, com no està Anil Murti fora? És el que no puc entendre. Jo és que jo crec que, es que no l'ha llegat i se lo explico un poco. O a lo mejor, a lo millor l'ha cridat ara, no? L'ha cridat para dir-li, explica'm què ha passat. La premsa que ha cubierto todo eso a nivell mundial, sí, lo ha podido cubrir el New York Times, el Washington Post, diarios de Sudamérica, sí, de Asia, de Portugal. Pero si tú te metes en los tweets de esos periódicos, en la noticia de Valencia, las respuestas única y exclusivamente es de aficionados de Valencia. No, claro. Entonces, claro. ¿Quién te garantiza que eso a nivel mundial lo ha leído? Porque ¿cuánta gente en España sabe que el Girondins de Burdeos, que hace 7 años, si no me equivoco, estaba jugando los cuartos de final de la Champions? Sí. 12, creo. 12, en el 2008. Ha bajado a segunda división y está peor a nivel de directiva que el Valencia Club de Fútbol. Sí. Muy poca. ¿Por qué? Sí, porque el Girondins cambió dos veces de propietario. Sí, pero a lo mejor el Marca lo ha puesto, o sí. El AS, o cualquier diario deportivo español lo ha puesto. Mm. Pero ¿quién lee eso? Tú. Yo, y algún friki como yo, sí. Por eso voy, que los frikis como yo de otros países sabrán cómo está el Valencia, pero ¿cuántos son? ¿O cuántos somos? La minoría. Bueno, es que ven. No, disculpeu-me, però és que venim d'un escàndol el tema dels àudios que suposa, per exemple, en el del contingut d'aquestes declaracions d'Anil Murti, una ruptura total ja enfrontada en les institucions, per exemple, està sí, com sí. Està el tema del camp del Mis, que és fonamental per al devenir de València. La pròpia imatge de Peter Lim, de Peter Lim. El xoque con l'Ajuntament de València o con la Comunitat Valenciana sí que puede haberle llegado segur. Más eso segur. Que la manifestación o que el Anil Canalla fuera de Mestalla, que se canta todos los partidos 17 veces en Mestalla. O a lo mejor le arribat igual, pero la imatge per a d'ell o la importància per a d'ell de el Estadi 8 i les protestes no és la mateixa que la dels polítics, sí. ¿Enteneu? La importància que li pugui donar Peter Lim a dos assumptes... Meriton responde por el Valencia. Sí, sí. Si el Valencia tiene un pufo gordo... Esa es la llástima. No, me refiero, si la Generalitat lleva juicio al Valencia y lo gana, responde Meriton, responde Peter Lim. Entonces, claro, eso ya no es... Porque que el campo se te vacíe, a Peter Lim y que el campo se vacíe le da exactamente igual. Si claro. Le importase estaría en el campo. Claro. ¿Cuántas veces ha venido a Mestalla desde que es dueño del Valencia? Pero si se puede contar con los dedos de la mano. Si no le envía un mensaje a Anil Murti para decirle, que han perdido la final y tal, que no pasa res, no. Anil Murti diu, no me escribió ni un mensaje. Yo creo que Peter Lim... Si no sabría ni qué hecho en la final. Yo creo que va a destituir a Anil Murti, o lo va a restituir en otros sitios de Meriton Holdings, porque ha tomado el modus operandi que utilizó con Anil Murti cuando la presidenta era Lee Hunchan. Trajo a Anil Murti, se empapó de lo que era el Valencia Club de Fútbol por dentro. Y hizo la restitución. Y es lo que ha hecho con Anil, ha traído a Joey Lim. Sí, exacto. Lleva ya un tiempo aquí, ha estado en la ciudad deportiva trabajando, ha estado en la academia, tal. ¿Y no crees que es el mismo perro con diferente collar? A ver, no es el mismo perro, pero no deja de ser un perro. No sé si me explico. Sí, claro. Lei Hoon y Anil no son lo mismo. No. O sea, totalmente diferente. Daba una imagen del Valencia y a los exteriores con educación, muy buena. Con educación, sí señor, siempre con educación. No tenía ni idea de fútbol, bueno, menos todavía que en el Murti. Pero la imagen a nivel institucional de Lei Hoon-chan era mucho mejor. Muchísimo mejor que la de Anil Murti. Sí. O sea, Lei Hoon no se tomaba dos gin tonics y le contaba al primer empresario que se cruzaba todos los trapos sucios del Valencia. Porque no hay que olvidar que esos audios no se sacan con su plana mayor. No. Se sacan con unos empresarios con los que cenó porque le tocaba cenar. Imagínate. Con su plana mayor y lo que pudo salir de ahí. No, está cenando con unos empresarios y dice lo que dice.
imagínate, con confianza, ¿no? Con sí, sí, su gente de confianza cogido del cuello y diciéndole, sí, sí, pues no sé qué, pues... Pero es que se, así, se clava hasta en el su jefe, digamos. Es que sí, sí, y aficionar no, senil, en cada que no se sentía muy bien, la expresión senil, pero es esa, claro, y ve, es que sí. Si no se el carrega, realmente es que Peter Lim se sent muy cómodo en Anil Murti como presidente del Valencia. Como el Chics, Gaya, está fuera de la llista de Qatar, de momento, ya hace molt de mal la situación del Valencia a Gaya. ¿Qué penseu de esta situación, de que Gaya se quede fuera? ¿Es bo para un futuro de Gaya en el Valencia, o li perjudica al Valencia que Gaya no estiga en la selección? Suso. No, ya 6 meses vista, ¿no?, de lo de Qatar, que se quede en la lista Soler como representante valencianista, es preocupante, pero bueno, comprensible también la medida de la de Diva Esportiva entre otras circunstancias que aparece también el Valencia Club. También está lesionado. Es que la explicación que da Luis Enrique me parece lógica. Yo es que no la sentía, ¿qué ha dicho? Que no va por las lesiones. Pero las lesiones. Que ha tenido 3 lesiones, 2 veces se recuperó antes de tiempo y tuvo una recaída. Entonces, a ver, y es un puesto en el que la competencia es muy grande. O sea, son Marcos Alonso y Jordi Alba, que no es que te está adelantando el lateral izquierdo de en cara y sina, Baleares, yo otra vez que sí que acabarán antes a la selección. Pero la nueva pregunta anaba per el fet de que ¿qué pot pensar Gaya ara mateixa? Renove, me'n vaig, deixa el València i fitxa per un altre equip per a poder anar al Mundial. Què penseu? Li beneficia? Li perjudica? Jo crec que el ir o no ir a la selecció no té nada que ver con la decisió que tome o que le hagan tomar en su futuro con el València. Està molt ben apostillat, le hagan tomar. Suso? Ja, però efectivament comentaves que, bueno, està Jordi Alba, està Alonso, tal... en ese puesto no de Gaya, pero si tienes un presidente que se va pues a la ciudad condal, no pues a oferir prácticamente en el mateix pack pues a Soler y a Gaya, pues es para mirar también y para seguro. A més, el businessman, ¿no?, que se autoproclama, ¿no?, que es un hombre business, de negocios, oferís a Gaya por 25 millones. Comencem la negociación 25 millones. Y después, ey, sobre tu programa, un hombre de negocios. A ver, en su cabeza es espectacular porque Gaya al Valencia le ha costado 0. Genera 25 millones, se lo va a colgar como una medalla si lo consigue. Es un Casferrán. Sí, totalmente. Pero es que Gaya. Pero es que a Gaya le puedes traer muchísimo más. Claro. Pero a ver, hablamos de un tío que no tiene ni idea de fútbol. Entonces él mira números. Números es, me ha costado 0, he ganado 25. No, claro. He generado 25 millones. Que no tiene ni idea por qué por Gaya puede sacar 6 veces más. Bueno, 6 veces igual me pasa. No, pero 2 veces pero más. 2 o 3 veces más, sí. Entonces, y con Ferran podrías haber ganado 2 o 3 veces más. Pero Ferran, a nivel números, para Anil Murti fue una venta de locos. Gasto 0, genero 20. No, sí. Limpios. Sí, que, sí. Si, por ejemplo, ahora vendes a Diakabi por 20. No entran 20 limpios, porque de hecho Diakabi todavía no está amortizado. Entonces entrarían unos 10 limpios, una cosa así. Y has ingresado 20, pero limpios son solo 10. Con Ferran o con Gaya son 20 limpios. Sí, eso está que, claro. Que no tiene sentido en nuestras cabezas, pero porque, en las suyas. Porque entendemos un poco de fútbol, pero como él entiende de números, claro. Pues. Suso, no eres socio del Valencia. No. Tú tampoco, porque no. Entres al campo. ¿Renovaríeu el pase en cas de ser socis? ¿Renovaríeu el pase para la temporada que ve, Suso? Jo sí, jo sí, perquè... Javier? Jo també. Jo ho faré. Jo en tinc 2 i ho vaig a fer. Jo, esta gent no es va tirar fora de Mestalla. Si eixim, decidim eixir nosaltres per a protestar, però no es va tirar fora de Mestalla. És que si lo que quieres es, desde mi punto de vista, luego yo respeto todas las... siempre que salgo con respeto, respeto todo lo que decida la gente. Si lo que queremos es tirar a esta gente, lo que ellos quieren es que no estemos. Entonces, pero que no estemos, claro. De verdad. No, no que no estemos como el otro día. Ya. Lo que quieren es que no haya. Porque a Neil lo dijo. He subido los precios de los abonos y ha venido en masa. Y si puedo el año que viene lo subiré otra vez. Es lo que quiere, que la gente no vaya al campo. Que nadie le diga que lo está haciendo mal. Claro. Entonces, luego entiendo que mucha gente diga, oye, pues un equipo que cada vez es peor. Y que el pase cada vez es más caro, pues
me saco el Canal Plus Liga y no, no ni a Moltachen que no va a renovar el abono. Y me parece totalmente lógico y respetable, pero yo es una lástima, porque es Chen que du 25 y 30 años siguen soci el València. Es una lástima. Sí, ¿voleu afichar al comés del València rápidamente? Es que da para mucho rato. Dona para molt. Morales ha dit que no al València. Lógico. Lògic. Yo espero que Morales se retire en el Levante. Suso, ¿cómo has visto esa decisión de Morales? Bueno, es un hombre molt pes específic des de l'antiga granota i ell està sopesant ahí les possibilitats i li ofereixen un bon contracte per a ser de la banda d'edat d'un suposat que retorn el més pròxim possible que intentaran a l'elit. Jo imagine la negociació d'Anil en Morales. No, mira, que t'oferim jugar en primera divisió, però si tu cobres uno vas a cobrar 500.000 euros. Què te pareix? Tracte fet? Ja que li diria, però on vas? Així no hi tot, encara que li haurien oferit dos, tres, quatre... Lo que no entiendo es la excusa que da el València para regalar a Dani Parejo es que era viejo. Sí, que era vell i que se llevava els diners que tenien que pagar per ell de fitxa. I ara vas a por Morales. Sí. 35 anys. Ahí está la... Que sí, que sí. Sí, está clar. Es que... Está clar. Es que Anil... Deixant el València a banda... ¿Has visto el tifo de la Salernitana? Brutal. ¿No puede ser el mejor tifo de toda la historia? Si no es el mejor... Pero original, Dick, ¿eh? Si no, no per gran... Si no es el mejor, pegan el palo. Sí, ¿no? Pegan el palo. Yo creo que pegan el palo y entra, ¿eh? Está ahí. Chics, Torrent, anem a acabar porque me están ya tallando el coi. Torrent Club de Fútbol, Suso, no va a poder ser. Estiguem allí, no va a poder ser. Vam quedar ahí a les portes. Al final el Saguntino sí que ho ha aconseguit. Enhorabona, desde así, bueno, al Saguntino. Tiene que jugar ahora la siguiente fase. No, están ya. Están ya. Anaen allá a las Rozas. Sí, cierto. Anaen a las Rozas, van a guañar y están ahí. Ha sido un fin de semana con muchos ascensos. Demasiado, ¿no? No te ven a temps. Javi, aureu tot. Què parlem del Torrent, Suso? Bona temporada. Sí, molt bona. Ja haurem firmat el malament que començaran la temporada en les 5 primeres jornades, que va suposar un canvi d'entrenador. En lo que comentaba en el último programa, la dificultad de entrar en promoción en la última jornada, en las condiciones que supusaba, lo difícil que tenía el Torrent para clavarse en promoción, al final sí que va a poder ser, después de guanyar en Ascenet 1-2, queda muy difícil en el descompte y que acompaña del resultado de la victoria del Olímpic davant de l'Orihuela, que es quines va quedar coses fuera. Té el futbol, Va ser una... Parlàvem així a Xoc Esportiu sí. De que era pràcticament impossible. Sí, bueno. Ja estava en opció, però era improbable que passara i va passar. Jo reconec que així no ho vaig dir i molta gent pensava en Maixina que era molt difícil que el Torrent en aquesta última jornada es pogués clavar de la promoció. Afortunadament, aquestes probabilitats que encara tenia al seu favor es van complir. Tinguen l'oportunitat d'anar al Guillermo Laue a disfrutar d'aquesta promoció. No pogués ser, un partit molt competit davant l'Atlético Saguntino, fins al minut 86, empat a 0. Es va desequilibrar la balança, quina llàstima. Una de les poquetes concessions del Torrent en defensa, que fins a aquest moment havia fet un plantejament defensiu perfecte, els homes de Jareño, en un fallo de marca ahí, Borja Mir no perdona, i després en el descompte te fan ja Carlos Esteve el segon, i ja el gol de Gomis que ja vingué quan no te quedava ja temps. Dona alguna esperança, però no quedava ja. La llàstima és que la categoria se quita d'encima el Mestalla, que... Sí, es de veres. Le ha costado mucho, porque no es una categoría fácil, le ha costado mucho el ascenso directo y te cae el Atlético Levante, que se presume que el año que viene... Y te cae el Atlético Levante porque el Levante desciende, ¿no? Es así. Bueno... Más o menos, ¿no? La carambola es esa. No realmente, pero... ¿No? No, cae porque cae. ¿Sí? Claro. Ah, pues yo pensaba que era porque había caído. A ver, sí que es verdad que la mala situación del Levante, que implica el ascenso de Lisi y de varios jugadores y demás, y el clima también, pues fastidia un poco en el filial y le provoca el descenso. Pero no tiene. Pero no ha seguido. Vale. Bueno, chicos. No fue como el descenso del Villarreal a segunda, que bajó a segunda. Pensaba que había subido Teixina. Bueno, se acaba la temporada. No tenemos ya Torrent, no tenemos ya Valencia. ¿En qué pensamos ahora? ¿Tenim alguna lliga per ahí que... El futbol sud-americano està ahí. Bueno, sud-americano. T'agrada tu el futbol sud-americano, eh? Un poc campió de lliga. Què ens recomanes per a aquest estiu? Quan comença la lliga, tot això? Quan comença la lliga? Juliol? Segunda d'agosto. Segona d'agost, com sempre? Com sempre. Bueno,
Pensaba que yo que... Igual lo adelantan. Trovay que sí, Sí, lo adelantarán. Trovay que es a la segunda, tercera de Chuliol. Lo que han quitado también es el parón de octubre, ¿no? De septiembre. Sí, evidentemente ya... Entonces, sí, por ahí empezará. Igual empieza la primera de agosto. Estarem atents. Encara queden les promocions a tercera, encara queden, Estarem atents a promocions de tercera, a futbol sud-americà, i pronte tornar a la Lliga. Vostès no se'n vagin, seguiu-nos més rere més. Ha sigut un plaer, Javi, tindre't així. Suso, com sempre. Igualment, gràcies. I a vostès per estar ahí a l'Ajuntament de Torrent pel seu suport. El que sempre dic, que l'important no és el futbol, és amb qui en comparteixes, així que ens agrada que ho fem amb nosaltres. Sigueu feliços.